me monté con esa imagen en el avión, llegué a Caracas. Tratamos de despejar un poco la mente de ese escenario tan triste en el que estábamos. Llegamos a Argentina, prendimos los teléfonos y vimos que la situación empeoraba y pues hubo un choque emocional muy fuerte. Así comenzó el viaje, así lo decidimos. Nuestra familia más bien nos alentó, nos dio fuerza, nos dijeron que continuáramos y que triunfáramos. Una vez ya en el Chaltén, hicimos los preparativos, estuvimos haciendo las compras, volando de un día para otro. Y bueno, ya el día domingo arrancamos un poco tarde, cosa que pudo haber sido clave en el desenvolvimiento de los siguientes días de la excursión. Paseo por los bosques, la caminata fue muy sabrosa, íbamos con un espíritu, un ánimo espectacular. Esta de la naturaleza es eso, que tú descubres un mundo más allá del que tú realmente conoces y lo disfruto de esa manera. Las dificultades se superaban con la belleza, con los paisajes que se iban, que iban apareciendo, lo que son los blancos, los azules de las montañas, los glaciares. Realmente los colores eran impresionantes, pero los contrastes, los verdes, los contrastes de las rocas, los colores rojizos, marrones, realmente fueron días y fueron paisajes y tonalidades realmente hermosas. Estamos en la quebrada Polones a una hora del objetivo y planificado, pero como ven el río está muy crecido, entonces preferimos descansar acá y mañana tener mucho más fuerza. Así el río habrá bajado su afluente debido a que está congelado la mayor parte del glaciar y es más fácil de cruzar. Nosotros íbamos sin guías, sin porteadores y sin equipo de apoyo. Eso significó que los morrales pesaran 35 kilos, lo cual es simplemente doloroso. Teníamos los planos, teníamos los puntos de acampada GPS que nos dan una idea del lugar, pero el glaciar está cambiando todos los días, cada hora, y no podíamos saber exactamente cuáles eran los pasos. Teníamos que leerlos en la montaña. Al siguiente día salimos tempranito por la ruta que habíamos encontrado. Nos montamos los bolsos, montamos las cordadas y fue definitivamente un laberinto de grietas enorme. Al final del paso Marconi, un choque total. La zona por donde teníamos que pasar en teoría sencillamente estaba lloviendo bloques de hielo, es decir, caídas de cerax. Chocamos con una pared de roca que ya me tenía asustado el día anterior. No estábamos preparados, yo no estaba preparado mentalmente para escalar en roca. Y al pararnos frente a la roca, wow, tenía miedo. Fue un momento muy tenso donde nuestra compañera Raiza tuvo un percance con el anclaje y estuvo ahí un momento muy difícil. Y desde ahí me lesioné y eso pues trajo consecuencias para el equipo, al cual le agradezco enormemente su apoyo. Por esquivar la zona de caídas de cerac, estábamos escalando entre roca y hielo. Estamos ya en la entrada del paso Marconi. Son casi las 8 de la tarde y esta es hora de estar en el refugio, pero superar esta muralla se nos complicó unas 3 horas de un paso. ¡Uf! Nos llevó al límite. Una vez que se nos acabó la silueta de la montaña que se nos perdió en la noche, nos guiamos por una estrella que estaba muy fuerte brillando sobre la montaña y bueno, la cual nos hizo chocar contra una roca que apareció en el medio de la nada. Vimos que había un sitio de camping, estábamos realmente muy cansados, eran las 11 de la noche, casi las 12, y ahí decidimos acampar.
Buenos días. Bienvenidos al campo de hielo. ¿Qué tal esos bollos? Era nuestra primera vez con las raquetas. No resultó sencillo caminar con ellas. Caímos más de una vez. Era complicado parar. Uno, dos, tres. Los paisajes te van enseñando a disfrutarla, pero bueno, no hay que negar que llega un momento en que realmente estás añorando terminar la caminata o llegar a un punto donde puedas descansar los pies, donde puedas descansar con el equipo. Caminando de las 11 de la mañana, no llegamos a donde queríamos. Esta ruta, Dios, es desmoralizadora. Las rocas caminan y se alejan de nosotros. Esta vaina duele. Que aconcagua ni que aconcagua. Hermanito, dígame dónde estamos. No sé, ¿dónde estoy yo ahorita realmente? Aquí en la carpa, supuestamente estamos. En la nada, estamos en medio de la nada. Estamos cerca de la nada. Me desoriento porque estábamos leyendo mal el mapa, pero justo cuando están todas esas emociones, reconfirmamos con el GPS, reconfirmamos la información y bueno, sí, estábamos avanzando, estábamos bien. Y ese es un punto de quiebre en mi ánimo. Es un momento de ánimo, de vamos muchachos, sí podemos, adelante. Subimos por una morrena que nos pareció lo más cómodo. Y bueno, fue un momento de felicidad momentánea, ya que metros más adelante nos dimos cuenta que el camino estaba derrumbado. Nuestro compañero Jorge encuentra una guía, una seña que nos dijo, por aquí es. Nuestros ánimos cambiaron para tener más fuerza. Me llené de ímpetu. Una vez allí, nuestras energías cambiaron por completo y pasamos de un estado de shock y de tristeza y de dolor, casi de llanto, a un momento total de alegría y de felicidad. Pudimos tener un día de descanso y cambia un poco la dinámica porque ya vamos bajando. Salimos de ese hielo que tanto quisimos ver, pero que a la vez tanto miedo nos daba. Caminar por roca es algo un poco más conocido para nosotros. Y ya mirando hacia la ciudad, un poco más cerca de la gente, un poco más cerca de las personas. Soportar el dolor de cualquier lesión en la montaña es a partir de la fuerza que te dan quienes te rodean. Es lo que me mantenía contando un, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas veces sin mirar el paisaje como era porque tenía que seguir adelante. Pero bueno, hay que seguir. Y comenzaba la bajada. Pensábamos que iba a ser sencilla, la laguna se veía ahí mismo, pero la bajada fue tortuosa. ¿Qué tal, hermanito? ¿Bien? Bien mamado. Hoy no era el camino fácil, ¿me? Supuestamente, desde el primer día. ¿Desde el primer día? El fácil. El tercer, 7 días ya. Todavía no he visto el fácil. Una vez allí, sorteamos la siguiente ventana y nos encontramos con el momento más emocionante del viaje, que fue la tirolina. Definitivamente fue algo muy gracioso, parecíamos unos niños en un columpio, queríamos lanzarnos una y otra vez. Y bueno, ahí como que fue un premio ya después de tanta tortura que habíamos vivido durante todo ese viaje. Después de dar mil y un tropezones, por fin llegamos a un campamento que teníamos previsto. Último día, Moya.
más hielo. Que siempre me enseña la montaña es que realmente fortalece el espíritu, fortalece la humildad en las personas. Aprendemos a apreciar el trabajo en equipo, aprendemos a apreciar la compañía, las amistades. Subestimó muchísimo, pensábamos que iba a ser mucho más tranquilo, más relajado, y resultó 10 veces más difícil. Lo interesante es que lo superamos como profesionales, lo superamos, crecimos mucho como profesionales en la montaña. La confianza. Momentos donde tú estás quebrado, destruido por el suelo, que no sabes qué hacer, confiar. Somos un equipo, todos estamos preparados, todos tienen capacidad. Tomamos las decisiones correctas a lo largo del viaje, de forma intuitiva, de forma racional. No confiarse tanto de los videos que puedan decir en internet, porque influye mucho el estilo con que se está haciendo un viaje. En este caso fue para nosotros una apertura a primera vista. Ninguna de las personas que estábamos aquí había estado en esta zona de Argentina. Nadie había visto la ruta. Estábamos sin guía y de forma autónoma. Y eso cambia significativamente la dificultad para nosotros. Vengan al hielo, denle la vuelta, háganlo con la seguridad. Es bellísimo. Y sobre todo, si vienen acá, regresen con su familia. Qué irónico, ¿no? Cómo nace un viaje de algo tan simple como un almanaque que puede estar pegado en la pared de tu casa. Nunca dejen de soñar.